والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان y la amabad. en el nombre de Allah el misericordioso el clemente todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa, ala wa, wa salam, y sobre su familia y sus compañeros los Sahaba anhum y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, haya como y Juan bien bienvenidos. Uh, regresamos a la clase o la serie de clases uh, sobre el tema del fiqh jurisprudencia islámica. Estamos estudiando el libro Adabul meshi y la Salah la etiqueta de eh, caminar a la oración un escrito y tratado por el imam sheikh el Islam Muhammad Abdul Wahab ta'ala y estamos estudiando este libro de sheikh Muhammad Abdul Wahab con la explicación de nuestro sheikh sheikh Abdul Muhsin bin Hamid al Abad ta'ala que Allah lo preserve lo cuide y lo protege amín eh, Entramos al capítulo de la descripción del de Salah. Si se recuerdan, ni Juan, Barakallahu Ficom, Y ahora estamos en esos eh, en este capítulo. que menciona Sheikh Muhammad Wahab sobre la descripción del Salah. El primer capítulo del libro era la etiqueta de caminar al Salah Y mencionamos varias cosas de cómo se debe de caminar al salah y cómo, debe ser, cómo la persona, el cliente, uh, debe prepararse para ir al, uh, al salah. Uh, y ahora entramos al capítulo, pues, de la descripción del salah mismo. Nah. Llegamos donde el imam uh, menciona, y así como es la, siempre la práctica de nosotros, ya de Juan con que Um, uh, leemos primero el texto or de, uh, original de Sheikh Muhammad Wahab y después pues leemos uh, la explicación de Sheikh Abdul Muhsin Al Abad. No. Entonces Sheikh Muhammad Wahab Rahimullah uh, sigue y dice wa khayru sufuf al rijal awwaluha wa sharruha akhiruha. وخير صفوف نساء آخرها وشرها أولها ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزيه غيرها والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى que el Sheikh Muhammad Wahab dijo las filas de los hombres las mejores filas de los hombres son aquellas que son las primeras la primera fila es la mejor y después la segunda y después la tercera y así y, los, y, y las peores filas de los hombres son las últimas la última siendo la peor um, y las mejores filas de las mujeres son las últimas y Las peores son las primeras um, y eso lo mencionamos la semana pasada y a juan si se recuerdan cuando terminamos la clase y el Sheikh explicó eso que para los hombres las, las, las primeras filas son aquellas filas donde la, el hombre recibe más recompensa si está en la primera fila y la segunda fila es mejor que la tercera y la tercera mejor que la cuarta y en cada fila pues eh, recibe recompensa basado a. Lo, lo más cerca es que está a la primera fila. Y lo más cerca es que está el imán mejor. Pero para las mujeres. Cuando no hay división. Entre los hombres y las mujeres en una musalla. O una mezquita. Es decir cuando las mujeres no tienen su propia habitación. O lugar donde hay una pared. O un, uh, un velo o algo que tapa a las mujeres de los hombres. Pues entonces uh, cuando no hay eso. Pues las últimas filas de las mujeres son las mejores, por ser que están más separadas a, a, a los hombres. Y las primeras filas, que están más cercas a los hombres, son, los, son las peores. No. Pero cuando hay un lugar específico para la mujer o para las mujeres, las clientes, en la mezquita o en la musala, donde tienen su propio lugar y están uh, divididas o separadas. De los hombres, de la musala de los hombres, pues entonces la primera fila es la mejor y la segunda o, o las últimas son las peores. No. Sigue Sheikh Muhammad wahhab y dice, y después dice, y él está parado, el cliente, el que está orando, está parado, si es que tiene esa uh, capacidad, y dice, Allahu Akbar, para empezar el salah. Y no se recompensa ni se acepta ninguna otra expresión. Solo Allahu Akbar. Wa fi y la, la sabiduría por cual se empieza eh, la oración así en esa manera, con esa expresión, es preparar, dice el Imam Muhammad Abdul Wahab, le para preparar eh, para que el cliente se prepare de la grandeza de aquel eh, a quien se va a parar ante de él para orar y para que lo teme para que lo teme diciendo Allahu akbar Alá Allah es el más grande es decir el más grande de todo el más grande de todo entonces cuando él Empieza la oración así, en esa manera, Allahu Akbar, Allah es el más grande, pues el, eh, Allah es el, eh, el más poderoso, el que sabe todo, el que oye todo, el que ve todo, el más, eh, o sea, el, también el que es más misericordioso, el que perdona, es el más grande en todo, es el más grande en todo. Entonces esto prepara el creyente para entrar a la oración para que teme teme a Allah subhanahu wa ta'ala y se concentre se concentra en la oración sabiendo que él está ante del de más grande del más grande de todo Now. sigue Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala uh, y dice fa'in madda hamzat allah او اكبر او قال اكبر لم تنعقد والاخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه وك وكذا حكم القراءه والتصبيح وغيرهما نعم que si la persona diciendo الله اكبر ان El vocal, el primer vocal, el Hamza, lo que, en la primera letra Alef, A, A, en la palabra Allah o Akbar, que es la primera palabra, es la primera letra, digo, la primera letra es Alef, A, Allah, y la primera letra en, en Akbar es Alef también, el Hamza, que Akbar, A, el vocal A. Entonces, si la persona enlarga ese vocal... Y dice Allah o Akbar o dice Akbar en larga el vocal después de la letra B en Akbar. Pues esto no es aceptable. Eso no es aceptable por ser que cambia el, eh, el significado y cambia, cambia la expresión. Entonces la expresión es Allahu Akbar. Allahu Akbar. No se, no se enlarga eh, el, el primer vocal. Porque si se enlarga el primer vocal y dice la persona Allahu Akbar, eso, eso esa expresión tiene, se, 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 se expresa o se dice como si es una pregunta. Porque eh, eh, en, el, en el árabe se pone el alef o hamza para hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿A anta a anta min ¿Eres tú de Saudía? ¿A anta min el mexique ¿Eres tú de eh, de México? ¿A anta? Entonces cuando pones a y después otra letra, ¡a Allah! Es decir, es Allah el más grande. ¡Allahu Akbar! Es Allah el más grande. Entonces esto, pues no es la expresión. No estamos preguntando si Allah es el más grande. Estamos diciendo, declarando, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Así que, Allahu Akbar es la expresión. Y si se cambia la expresión, no es aceptable. Y no uh, y por ser que no es aceptable, pues no entra la persona en sala. No es válido su sala. Si no es válido la llave que entra la persona a su sala. Lo que usa para entrar al Salah, decir el takbir el Ihram, ese primer takbir, ese prim, ese, eh, eh, o sea, decir Allahu Akbar, si no está correcto, pues su salah, el resto de su Salah no está correcto, porque no entró en el Salah. No dijo lo que tenía que decir o no hizo lo que tenía que decir o hacer para entrar en el Salah. Entonces no es aceptado y su Salah es inválido. El Sheikh dice. Sheikh Muhammad al sigue y dice el, el mudo, el que no puede hablar, pues él hace el takbir eh, y entra el salah en su corazón. Y no es necesario que él mueve su lengua o sus labios, no es necesario lo hace en su corazón si es que es mudo, si es que no puede hablar físicamente, no tiene esa capacidad, pues él hace el takbir en su corazón. Uh, ...igualmente dice... ...ese es el mismo juicio para leer el Corán... ...leer el Fatiha... ...o hacer los Tasbih en, en, en el Salah... ...los Dikers... ...en cada postura... ...y cualquier otra cosa que se tiene que recitar... ...pues lo hace en su corazón... ...pero eso es solo para el que es... ...mudo... ...el que no tiene la capacidad de hablar... ...aquel... ...que no... Uh, que, ...aquel que puede hablar... No, ...no debe de decirlo en su corazón o en su mente... Tiene que físicamente decirlo, decirlo con su lengua, con sus labios. O sea, y el Sheikh va a explicar más detalles sobre, sobre esto. S sigue Sheikh Muhammad Wahab Rahimahullah en el texto y dice: Y <coughs> y es una sunna que el imam dice el takbir en una voz que es en una voz alta que se puede escuchar y esto está basado al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam y cuando el imam dice el takbir pues ustedes también digan el takbir. Y esto se entiende que, que los que están detrás del imán pueden escuchar el imán cuando él dice takbir. Él dice Allahu Akbar. Allahu Akbar. Y entra y los demás lo siguen y dicen Allahu Akbar para entrar al salah. Nah. Igual dice el Sheikh el Muhammad al que también es cuando eh, el imán sale de Rukur. De la postura de Ruku, e inclinarse y sale diciendo pues también lo dice en una voz que se puede escuchar para que los demás pueden seguirlo en ello está basado el dicho del profeta y cuando el imam dice hamida ustedes digan entonces esto se entiende de que los que están atrás del imam pueden escuchar el imam cuando dice sami allahul hamida entonces el imam él tiene que mencionar el takbir y todas las cosas que eh, se necesita escuchar para los que están detrás seguirlo en ello es decir en los takbirs cuando se cambia de postura a postura o posición a posición y también en esto que es el, el tesmir, lo que se dice, Sami Allahu Huliman Hamida saliendo del ruku pues debe decirlo en una voz que se puede escuchar. Nam, <coughs> sigue Sheikh Mohammed Wahab Rahimullah y dice, Wayusur al Ma'mun, Wamun Farid, Wayarfa y dehi uh, mum dudatil asabi, uh, madmumatan. ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حظو منكبيه إن لم يكن عذر ورفهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. Que dice <coughs> que aquellos que están atrás del imam o el que reza solo, pues entonces no es necesario De decir eso en voz alta, el takbir o el tismir, donde dice Sami Allah Hamida. Los que están de atrás del imam no es necesario que lo digan en voz alta, solo eso de voz alta es para el imam cuando está haciendo el takbir. Allahu Akbar para que ellos lo escuchen, o Sami Allah Hamida para que aquellos que están detrás de él lo escuchen. Eso lo dice en voz alta, o cada takbir para. Cambiar de postura a postura lo, lo dice en voz alta para que ellos puedan escucharlo y cambiar y seguirlo a él y cambiar postura. Pero cuando dice el Sheikh, cuando la persona está detrás del imán, ellos de atrás del imán no, 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 no lo dicen en voz alta. Se, se ve en unas mezquitas que los, los que están de atrás siguen en voz alta. El imán dice Allahu Akbar y todos juntos Allahu Akbar. Y eso no es así. O cuando salen de Ruku, Sami hamida se escucha en toda la mezquita y eso no es de la Sunnah. Los Sahaba no hacían eso, así que eso es algo que <coughs> dice el imam: el que está detrás de, eh, del Imam, eh, lo dice en voz baja. Igualmente la persona que reza so sola. Pues entonces lo dice en voz baja, Nam. Y sigue el Sheikh, dice Y cuando hace el takbir y dice el takbir, levanta las manos. Dice el Imam Mamdudati sabe Y cuando levanta las manos, los dedos están extendidos. La, la mano completamente abierta, pero los dedos juntos, no separados, juntos, apegados uno al otro. Y las manos, dice, eh, dice el, eh, el imam aquí, el Y que la, las, um, uh, las palmas de las manos uh, est, uh, están. En la dirección a la Qibla Si se recuerdan, la Qibla, pues es la dirección a, nos, a la cual nos dirigimos uh, cuando estamos orando la dirección a Mecca. Entonces, cuando levantas las manos, las manos están abiertas completamente, los dedos extendidos y están apegados uno al otro, y las palmas uh, están a, a, a la dirección a la Qibla. Y dice el Imam. Yani, que, que llega las manos al nivel de los hombros. Las manos llegan al nivel de los hombros y los las puntas de las, de los dedos llegan más o menos al nivel de los oídos, de las de los uh, de los uh, de las orejas digo, de las orejas. Uh, así que uh, si pueden imag imaginar la persona cuando hace el takbir levanta las manos con los dedos extendidos y apegados, y las manos bien abiertas, las palmas de las manos, pues en la dirección de la Qibla a nivel levantadas, a nivel de los hombros, y, los, y, y las puntas de los dedos llegan más o menos al nivel de los de las orejas. Así es, la sunni, así es como hacía el takbir. Uh, del profeta sallallahu alayhi wa Y dice: uh, Y esto se hace si es que no hay ninguna excusa que no puede hacerlo. Es decir, lo hace con la capacidad. Y yani, uh, yani dice: En lam ya kun odor. Y que él uh, hace esto. Uh, yani levanta las manos así en esa manera para empezar el Salah que demuestra que ha eh, quitado el velo entre él y su Señor haciendo eso es como si quita el velo entre él y su Señor y ahora está en comunicación entre él y está ante su Señor está adelante o enfrente su Señor Nam Kama anna sababata isharatun Yani que igualmente como por ejemplo cuando la, eh, tiene ese significado cuando eh, la persona está haciendo el tashahud y levanta el dedo y punta el dedo en la dirección de la qibla eso demuestra que la persona cuando levanta el dedo cuando dice la ilaha illallah", eso es eh, dar testimonio a la divinidad de Allah Subhanahu wa que él es solo y único que solo él tiene esa divinidad Nam no. <coughs> y ahí vamos a, a, a parar del texto de muhammad abdul wahab rahim y vamos a regresar a lo que dice eh, el comentario de lo que dice el sheikh abdul Muhsin al-abad Hafido Ta'ala sobre este texto de sheikh muhammad abdul wahab rahim que hemos leído. nam. No. dice sheikh abdul Muhsin acerca de lo que dijo muhammad abdul wahab. Eh, en su dicho de que eh, después eh, dice el que reza o el que está haciendo la oración después se para si es que tiene la capacidad de pararse y se para y dice Allahu Akbar y no se acepta ninguna otra expresión y la sabiduría de, es, de empezar el salah así es de que la persona pre, se prepara Uh, yani, con la grandeza de aquel eh, uh, con quien se va o, o, o a quien se va a parar ante de él para que él tema y concentra, se concentra en la oración y sigue el Sheikh y dice el Sheikh Muhammad -Wahhab, y si enlarga eh, la letra Hamza o Aleph en la palabra Allah o Akbar o si dice uh, uh, o si dice akbar enlarga la la letra a o alef después del ba de akbar pues entonces ninguna de estas expresiones están aceptadas por ser que ha cambiado la expresión que es allahu akbar allahu akbar Now, Sheikh Muhammad Sheikh uh, Abdul Muhsin Al Abad uh, Hafidhu dice eh, primeramente, el Musalli, el que reza, entra en el Salah diciendo Allahu Akbar. Que, es, que viene siendo lo que se llama Takbirat al-Ihram. Takbirat al-Ihram es el Takbir o la Takbira que se hace para empezar el, eh, el Salah. El, el primer Takbir para empezar el Salah. Y dice el Sheikh, se nombró así en esa manera porque... Cuando se hace, entra el salah y todo lo que normalmente era halal para él ahora es haram. Y por, por eso le dicen, el takbir al haram. Uh, por ejemplo, dice el sheikh, platicar, hablar, comer, beber y esas cosas ya no son lícitas para él cuando él entra en el estado de salah. No. Así, el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, meftahu salá y la llave para la entrada de Salah es la purificación. Es decir, el wudu o el ghusl. Y uh, uh, lo, que prohíbe, lo que prohíbe todo dentro del Salah es el Takbir. Y lo que lo hace lícito es el Taslim. Es decir, Salam Aleikum, terminar. Entonces, el Zakbir prohíbe todas esas otras cosas. Y el Taslim es, hace esas cosas otra vez lícitas para el que termina el Salah. Ya puede empezar a hablar, ya puede comer, ya puede hablar, ya puede beber, ya puede platicar. O sea, todas esas cosas. No. Dice el Sheikh: este hadith es, eh, eh, es un hadith sahih que se encuentra en Sunan Dawud. Uh, y también el Erwal Galil. Nah. Dice el Sheikh: También el Musalli llega con el Takbirat al Ihram y él está parado. Él está parado, si es que tiene ese poder. Si no tiene ese poder, pues se puede sentar. Nah. Eh, eh, dice el Sheikh aquí: O sea, él reza todos sus salat o sea el, el, el salat que es fard que es obligatorio esa oración obligatoria tiene que estar parado si es que tiene el poder o capacidad de hacerlo dice Sheikhfa sheikh al lam salatu ya ni si él reza el salat con la capacidad de pararse pero lo reza sentado su salat no es aceptado Uh, uh, no es aceptado de él y esto está basado al dicho del profeta sallallahu alaihi wa sallam en el hadith de Omran ibn Hussein cuando dijo el profeta sallallahu alaihi wa sallam sali qa'iman recen parados o, o él está diciendo a Omran reza parado fa'en lam yastati fa'qa'idan y si no puedes estar parado pues sentado fa'en lam fa'en lam tastate Uh, y si no puedes estar sentado, pues acostado. Y este hadith está reportado en Sahih al-Bukhari, dice el Sheikh. Y este hadith demuestra que aquí primero pone que debe de, es una orden. que debes de rezar parado. Y después da una, da una excepción. Y es una excepción al a, a, a este orden si es que no puedes no tienes esa capacidad de estar parado pues entonces sentado idan entonces aquí esto demuestra en esta esta expresión del profeta وسلم, que la orden es que es, tiene que hacerlo parado pero si es que no tiene el poder de hacerlo parado es decir si tiene una excusa que no lo puede ser parado pues entonces que lo haga sentado. Y si no lo puede hacer sentado, pues que lo haga acostado. Pero cada una de estas cosas tiene su excepción. No es una... Uh, no es una... Uh, ¿Cómo se dice? Un permiso para hacerlo así en cualquier manera que tú quieras hacerlo. Pero el orden es hacerlo parado. Y si no puedes, pues sentado. Y si no puedes, pues acostado. nada Entonces la prueba para eso. Y sí, sigue el sheikh y dice: Pero en, en la oración que no es obligatoria, la, 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 la oración o el salah anáfila, la que se hace que no es obligatoria, dice el sheikh: Pues es permitido rezar y, y estar sentado. Es permitido. Aunque tienes la capacidad de estar parado, puedes rezarlo sentado, pero la recompensa para ese salah es la mitad de la recompensa. Que la persona recibe cuando, la, cuando reza el Salah parado. Si reza el Salah pal, parado, tiene una recompensa completa. Y si la reza sentado, estamos hablando para aquellos que tienen la, la, la capacidad o, o el poder de rezar parados, si lo reza sentado, pues recibe la mitad de esa recompensa. Entonces dice el Sheikh: Wal an yusaliha ayer Camila, que lo mejor es rezar la oración parado uh, para que puedes lograr la recompensa completa y esto está basado en la evidencia uh, uh, para esto está uh, en el hadith de Abdullah ibn Amr ibn Al As radiyallahu anhuma que dijo en el hadith reportado en, uh, de, en el Sahih del imán Muslim y el profeta sallallahu sallam dijo, salat al-Rajul qa'idan nisfu salah. La oración del hombre sentado es la mitad del salah, es la, la mitad de la recompensa del salah. Y claro, aquí salah es la sala, -ah, es el, la oración. El profeta Sallallahu Alaihi Sallam está hablando de la oración que no es obligatoria. Salat -ah al Entonces, si es permitido para el musulmán rezar la oración que no es obligatoria sentado o, o la persona que está, puede estar sentada uh, aunque tiene la, la capacidad de estar parada pero va a recibir solo la mitad de la recompensa basado a este hadith nah. y sigue el seje dice uh, y si no puede eh, el, el que está enfermo uh, de rezar parado, pues puede eh, rezar eh, sentado o acostado, depende a su situación y su salud, sea la, eh, sea la oración obligatoria o la que no es obligatoria. No, de las dos, porque él ya tiene excusa por ser que él, tiene, eh, él, él está enfermo y él, aunque lo hace sentado o acostado, él recibe toda la recompensa completa. Por ser que él tiene la excusa. Y esto está basado en el hadith de Abi Musa al-Ashari radiallahu ta'ala anhu, que reportó que dijo uh, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Ida abd, o kana muqiman sahihan. Que si el siervo se enferma o se va de un viaje, es escrito para él uh, la, la obra buena que hacía es escrito para él la recompensa como lo hacía cuando es, no estaba de viaje o cuando no estaba enfermo, cuando estaba sano. Nam. No. Muqiman sahihan. Muqiman, cuando no está de viaje, está en su lugar. Sahihan, cuando está sano, cuando no está enfermo. Nam. No. Así que uh, la persona cuando se enferma y no puede eh, rezar eh, parado, y solo lo puede ser sentado o la persona por ejemplo que ya está grande de edad y ya no puede pararse o la persona que tiene un problema con sus rodillas o piernas o pies o algo así y tiene que rezar sentado o acostado pues recibe la recompensa completa pasado a este hadith o alhamdulillah y este hadith está reportado en Sahih del imam muslim uh, imam al-bukhari rahimuhullahu ta'ala Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, Hafidahullah ta'ala, y dice: eh, El cliente, el que está orando, no entra al salah, no entra a su salat, excepto con empezar y decir el takbirat al-Ihram correctamente. Y es la expresión Allahu Akbar. Y eso es eh, eh, porque el profeta, alayhi wasallam, cuando empezaba el salah, lo empezaba con esa expresión. Entonces no se puede decir otra expresión que aunque sea similar en su significado. Eh, eh, dice, eh, eh, como en otras expresiones, como expresiones que se, se dicen para alabar a Allah Subhanahu wa Ta'ala o mencionar su grandeza, um, pero si no es la expresión Allahu Akbar, pues entonces no es aceptado. Como dice el Sheikh aquí, no... Eh, no se acepta si, si, si la persona dice, por ejemplo, Allahu A'jalla o Allahu Adam. Ya, ya ni que, uh, por ejemplo, Allah es el más enorme uh, o Allah es el grandísimo. No, uh, así eso, esas expresiones, aunque son muy similares a Allahu Akbar, pero no es uh, esa misma expresión, entonces no es aceptado. Si la persona dice otra expresión. Igualmente no es aceptado si la persona no dice la expresión correctamente. Como mencionó Muhammad que dijo si la persona enlarga el vocal de la, de la letra uh, Alef o Hamza y dice Allah o dice Akbar. Pues entonces eso no eh, es aceptado. Y no entra en el Salah. Y si no entra en el Salah, pues es inválido todo lo que está haciendo. Igualmente, si enlarga otro vocal o otra letra dentro de la palabra, por ejemplo, Akbar, dice, en vez de decir Akbar, dice Akbar. Akbar. Eso no es aceptado. Hay hermanos que no dicen bien la expresión Allahu Akbar. Uh, he escuchado que dicen Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. No, eso es... Eh, eso es erróneo, Yai Juan. Y quien dice eso, Allahu Akbar, para entrar, su sala no es aceptado. Por ser que no entró bien en su sala. O sea, no entró para nada a su sala. Porque lo que entra la persona en su sala es el dicho Takbiratil Ihram que es el dicho Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. No. Ese es el dicho que se tiene que decir. Y si se dice cualquier otra expresión, o si se dice mal la, el dicho, Allahu Akbar, pues entonces no es aceptado. Entonces, por eso es muy importante entender cómo decirlo. Porque si la persona lo dice incorrectamente, no entra en el salah. No entra en el salah. Y se dice, pues, hermano, pues hay hermanos que no, no son árabes, no entienden árabe, pues, ¿cómo van a decirlo bien si no entienden bien el idioma? Pues tienen que aprenderlo. Si entienden la gran importancia de decirlo bien, lo va a decir. Si yo le digo a una persona, te voy a dar mil dólares para que lo digas bien, ah, pues va a ser un gran esfuerzo para memorizarlo y decirlo bien, porque le importan mil <laughs> dólares. Pero, su salah, su salah que vale más de millones y millones de dólares, ¿no, no va a hacer ese gran esfuerzo para memorizarlo bien y decirlo bien y asegurarse que lo dice bien para que su salah sea aceptado por Allah subhanahu ta'ala. No hay excusa. Tiene que hacer ese esfuerzo para asegurarse que lo está diciendo bien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nam. Sigue Sheikh Abdul Al Abad, y dice sobre el dicho de Muhammad Abdul Wahab y el mudo, el que no puede hablar, pues él hace, el takbir, uh, él hace el takbir en su corazón y no necesita mover su lengua o sus labios como si lo está diciendo uh, y este mismo juicio pues se aplica a cuando recita algo del Corán. En el Salah o cuando hace el tasbih o el dhikr en cada postura que, que, que hace, solo lo necesita que decir en su corazón. Um, el Sheikh Abdul Mohsen al-Abad dice: El que puede, esto significa, Sheikh Abdul Mohsen al-Abad dice: Esto significa, el que puede hablar y no es mudo, él si sí puede hablar, tiene que decirlo físicamente, tiene que decirlo usando su lengua y su voz y sus labios, diciendo la expresión Allahu Akbar o, o recitando el Corán en los lugares donde tiene que recitar el Corán, o diciendo los, los de y tasbih en los lugares donde tiene que decir algo, tiene que físicamente tiene que decirlo y eso va en cada aspecto de lo que tiene que decir en leer el Corán y todo eso Nam y si llega así, si él lo dice en su corazón o en su mente sin físicamente decirlo, y él tiene la capacidad de hablar y no es mudo, pues no es aceptado de él porque es una condición de decirlo. Una condición es de decirlo. Por ejemplo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: el que no recita Surat al-Fatiha, el que no recita Surat al-Fatiha, no, su salah no es aceptado. No hay salat para aquel que no recita Surat al-Fatiha. Entonces, eh, cuando está haciendo, por ejemplo, la oración de Dohor, que todo es en voz baja, eh, mucha gente piensa que es en silencio. Que Dohor, Asr, son salat que se hace en silencio. Eso es erróneo. No se, no se hace en silencio. Se hace en voz baja. Se tiene que recitar. Surat al -Fatih. se tiene que decir Allahu Akbar, se tiene que decir, yani uh, por ejemplo, uh, Sami Allahu Liman Hamida, Rabban al hamd. se tiene que decir Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim en Rukur, se tiene que decir Subhana Rabbi al al-Ala, Subhana Rabbi al al-Ala en Sujood, se tiene que decir esas cosas físicamente con su lengua, en sus labios, tiene que, tiene que decirlo. Y si no lo dice, no es aceptado. Yo he visto hermanos que están rezando y sus bocas completamente cerradas y como si está recitando en su mente o en su corazón o algo. Eso no es aceptado. Tiene esa obligación decir esas cosas, decirlas. No, no, eh, yo creo que han aprendido que eh, por la traducción errónea, que se dice que el salat, dohor y aser se dice en silencio. No se dice en silencio, se dice en voz baja. Voz baja, que hay una diferencia. En silencio se puede entender que no se dice nada y solo se, le dice, se dice en la mente o en el corazón. Eso no se hace así. El salah no se hace así. El salah se tiene que decir las palabras de lo que está recitando. Y esto está basado, dice el Sheikh aquí, que eh, los Sahaba... El hadith que está reportado en el Sahih Bukhari uh, uh, Que narró al Jabab Que dijo Que uh, nosotros Es decir los Sahaba uh, Sabíamos que el profeta Sallallahu estaba recitando Por ser que podíamos Ver detrás de él que se movía Su, su, su barba Se movía su barba por ser que está recitando, no lo, de, no lo decían. Si, si lo decía en su mente o lo decía en en, en su corazón solamente, no mueve su barba. Pero porque, por, por ser que está recitando físicamente, usando su boca, sus labios, su lengua, pues su barba se va a mover. Y por eso saben que él estaba recitando algo, por ser que podían ver de atrás que su barba se estaba moviendo. Porque el profeta, sallallahu alaihi la belleza del profeta sallallahu alayhi wa sallam era que él tenía una barba grande. La, la descripción de él es Adim Olehia. Adim es un, un enorme lejia. el enorme barba que se podía ver por detrás del profeta sallallahu alayhi wa sallam, podía, se podía ver cómo salía al lado de su de su cara. Entonces él tenía una grande barba, el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Uh, y eso era de la belleza del profeta, sal -salam, y es la belleza del hombre, la barba, que es obligatoria tener la barba. Y quien se afeita la barba, pues eh, ha cometido un gran pecado. Es haram afeitar la barba, es haram, completamente haram. Por ser que el profeta, sal -salam, en varios ahadith, lo ha ordenado de eh, dejar crecer la barba y ha prohibido afeitar la barba. Nah. Sigue sí, el y dice. Acerca de aquel que es mudo y no puede hablar y no tiene la capacidad de hablar, pues entonces él hace el ihram y todos los takbirs y la recitación del Corán y todos los tasbih y todo lo que se dice en el salah en su corazón. Y no es necesario que él tiene que mover su lengua o su boca uh, eh, basado al dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. La y que Allah subhanahu wa ta'ala no pone un cargo sobre uh, una, un alma de lo que no puede hacer um, igualmente el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala y temen a Allah uh, en lo que pueden en lo que pueden entonces aquí esto claro que la persona que es muda y no puede hablar Tema a Allah en lo que pueda. Allah no le ha puesto esa, ese cargo que no puede hacer. Si no puede físicamente hablar, pues no puede, no puede decirlo. Entonces, no es necesario que mueve su, sus, sus labios o lengua en recitar esas cosas. Porque no hay beneficio, dice el Sheikh. No hay beneficio en ello. Que lo recite o que lo diga todo en su mente o en su corazón. En su corazón. Nada sigue Sheikh Abdul Muhsin Al Abad Hafidhuhullahu Ta'ala y dice acerca de lo que dice Muhammad Abdul Wahhab cuando dijo que es, la, es de la Sunna uh, que el Imam haga el Takbir, takbir al-ihram o cualquier otro Takbir en una voz alta que se puede oír y eso está basado al dicho del Profeta sallallahu Alaihi sallam cuando dijo إذا al imam fa y cuando hace el takbir el imam, cuando dice Allahu Akbar, pues ustedes hagan el takbir igual. Esto significa que ellos detrás de él pueden escucharlo. Igualmente en el tasmiyyah, cuando, cuando se dice Sami Allahu Hamida, basado al dicho del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando dijo, Wa ida qala sami hamd. Y cuando dice el imam, Sami Allahu Hamida, pues ustedes digan Rabbana walak nam eh, y, y esto es eh, entendido de que ellos pueden escuchar el imam cuando dice Sami liman hamida para poder responder con Rabbana walak hamd. entonces esto eh, eh, se entiende de estos dos ahadith que el imam debe de decir todos estos takbirs y es, cosas eh, eh, o los uh, los dichos que se dicen para, uh, uh, ¿cómo se dice? Para que escuchen los que están detrás del imam uh, saber uh, qué decir en cada postura o, o posición, pues el imam lo debe decir en una voz alta para cambiar las posturas de cada salah. Nam. Y el sheikh aquí, eh, Sheikh Muhammad Wahab, mencionó que el que está detrás del imam no lo dice en voz alta o el que está rezando solo no lo dice en voz alta esto es solo para el imam para que aquellos que están detrás de él lo escuchen lo escuchen el sheikh sheikh abdul Muhsin al -Abad, dice sobre esto y dice que eh, el imam debe levantar su voz para decir el takbir Haram. y cada otra de las takbirs de que cambia postura a postura, y el, el, el tasmiyyah, cuando, cuando dice Sami Allahu Liman igualmente cuando termina el salah y dice el taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, alaikum wa rahmatullah, lo debe decir una voz que se puede escuchar para que aquellos que están detrás de él Pueden seguirlo correctamente. Acerca, dice el Sheikh, de aquellos que están detrás de él, ellos no lo dicen en una voz alta. Y es un error de la parte del imam o de aquel que está enseñando a la gente en la mezquita dejar la gente que reza así sin corregirlos. Cuando el imam dice Allahu Akbar y toda la mezquita se escucha Allahu Akbar. O cuando el imam dice Sami Allahu liman hamida y todos dicen Rabbana wa lakal en una voz alta. O en cada movimiento del Salah, cuando el imam está cambiando de postura a postura y dice Allahu Akbar para cambiar postura, todos dicen Allahu Akbar. O cuando el imam termina el Salah y hace el Taslim, as alaykum rahmatullah, As-salamu alaykum rahmatullah, y todos al mismo tiempo con voz alta, as salam alaykum rahmatullah, as alaykum rahmatullah, esto es irónico no era la práctica de los Sahaba ni la gente de las primeras tres generaciones. No es de la Sunna esa práctica. Entonces es un error, Juan. Se dice, eh, como dice aquí el imam, se dice en una voz baja. Los que están atrás del imam dicen todo eso en una voz baja o el que está rezando solo. El que está rezando solo lo dice en una voz baja y no una voz alta. No. ويقول هذا على كل ما يقول ويقول في صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمي الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون No, que el profeta sallallahu alayhi wa dijo que por cierto el imán fue puesto ante de ustedes para que lo siguen Y si él dice Allahu Akbar, ustedes digan Allahu Akbar. Si él uh, se hace el ruku', pues ustedes hagan el ruku'. Si él dice Sami Allahu liman Hamida, pues entonces ustedes digan Rabbana hamd. Si él entra a Sajda, la postración pues ustedes hagan la sajda y si él ora y reza el salá completa sentado pues todos ustedes deben rezar detrás de él sentados y esta esta narración o este hadith está reportado en Sahil Bukhari y Muslim y lo narró eh, o la narró esta narración Abu Huraira radiyallahu taala anhu entonces ya Juan el Sheikh dice aquí que aquí vemos de que eh, el que reza detrás del imam cuando el imam dice sami alaholiman hamida él solo dice rabbana wala kalhamd eso está basado a esta narración y otras narraciones iguales que con el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo y si escuchan el imam decir sami alaholiman hamida entonces fakulu entonces ustedes digan aquí es una orden entonces digan ustedes rabbana wala kalhamd es una orden del Profeta s. Aunque hay eh, eh, dichos de sabios que dicen que los que están detrás deben de decir también sami ala hamida y rabban alakal hamd. Aquí este, este hadith y otros hadith iguales demuestra el orden del Profeta s. que solo digan rabban alakal hamd para aquellos que están detrás del imam. Y entonces en este aspecto no tienen que seguir el imam en su dicho sami ala hamida. Pero el dicho del profeta salam... que el imam fue puesto ante la gente para que lo siguen en la oración, pues esto es un principio grande, que todo lo que hace el imam en el salah, los que están detrás de él deben de hacerlo. Hasta como dijo el profeta sala en esta narración, si el imam, por ser que no es capaz de pararse y tiene que rezar sentado, si él está rezando sentado. Todos de atrás de él tienen que rezar sentados. Entonces, con esto eh, aclara muy bien el profeta que todo lo que hace el imam, eh, la persona eh, que está rezando atrás del imam, eh, lo hace con él. Lo hace con él. Nam. Y sabemos que hay cosas que son obligatorias y hay cosas que solo son de la sunna. Que solo son de la sunna. Por ejemplo. Eh, los takbir, los takbirat subiendo las manos subir las manos cuando se dice el takbir, ese es de la sunna no es obligatorio pero eh, el profeta sallallahu sallam, subía hay muchas narraciones en, eh, en las eh, en que el profeta sallallahu alaihi subía las manos normalmente en tres posturas normalmente en el takbir al-ehram el primer takbir para entrar al salah, que eso era algo que el profeta no dejaba de hacer. Igualmente, cuando uh, dejaba de recitar el Corán y iba a entrar al ruku' para inclinarse a hacer el ruku', también levantaba las manos para hacer el takbir, Allahu Akbar, y entraba al ruku'. U. Igualmente, esa es la segunda. Igualmente, para eh, salir del, del ruku', y cuando se levanta y se para otra vez, diciendo Sami hamida, levantaba las manos otra vez, haciendo, diciendo esta expresión, así como lo hace cuando hace el tekbir. Esas son las tres, tres posturas. La cuarta es que lo hacía igual eh, eh, empezando cada raka Es decir, cuando es, se levantaba de su yud la, la, segun, la segunda postración que hacía terminando esa raka cuando se levantaba para la segunda o la tercera o la cuarta raka se levantaba diciendo Allahu Akbar subiendo las manos para empezar ese raka para empezar esa raka nah. entonces eso es lo que es reportado que él hacía seguido pero también hay narraciones que él eh, levantaba las manos cuando decía uh, Allahu Akbar para uh, para bajar de, de estar parado al, a la postración, a la sajda. Es decir, cuando sale de ruku, de inclinarse y sale y levanta las manos, Sami Allahu y Hamida, y ahora está parado otra vez, para bajar a la sajda, a la postración, levantaba las manos diciendo Allahu Akbar y bajaba a la sajda. Hay, hay, hay narraciones que él hacía eso, pero no lo hacía seguido. Era algo que lo hacía en veces y era algo que en veces no lo hacía. Entonces, si queremos seguir la una pues entonces, entonces en veces lo podemos hacer y en veces no lo hacemos. O sea, la mayoría de las veces no lo hacemos, pero en veces, si, si queremos seguir esa sunna, lo hacemos en veces. No. Si eh, es mejor que lo hacemos en esas oraciones que no son obligatorias, porque ahí. Uh, porque puede ser que el imam, él no hace eso. Y si el imam no hace eso, entonces no debemos hacerlo. No debemos hacer algo que el imam no hizo. Pero debemos, debemos seguir el imam en lo que él hace. Igualmente, si él hace esa sunna, pues debemos seguirlo en esa sunna. Y por eso es, eh, es algo de, de virtud estar en la primera fila para poder ver cómo está rezando el imam. Nah. Igualmente hay otras narraciones que... Eh, eh, Um, el profeta -salam, levantaba las manos en, en decir el takbir, uh, levantarse de, de la sajda. Levantándose de la sajda, él, él hacía el takbir estando sentado, decía el takbir y decía Allahu Akbar levantando las manos, estando sentado y después se levantaba. También hay una narración que hacía eso en veces. En veces, no era algo que hacía muy seguido, pero sí hay narraciones que lo hacía en veces. Y hay otras narraciones, de Juan, de. Hay una narración de Abdullah ibn Omar, que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el takbir en cada lugar donde hace el takbir, levantaba las manos. En cada lugar. Y esta narración lo trae Sheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, Rahimullah, el imam de Hadith en nuestro tiempo, que dijo que. Uh, Abdullah ibn Umar anh, reportó que el profeta wa sallam, hacía el uh, levantaba las manos en cada uh, dicho del Takbir en cada dicho del Takbir es decir, el Takbir que se dice para cambiar posturas él levantaba las manos con el Takbir en cada Takbir así que uh, vemos que hay Takbir para empezar el Salah Takbir para entrar al Ruku Takbir para eh, para bajar, estar parado y bajar a, a, la, a la postración, takbir de salir de la primera postración y estar sentado, Tek, otro takbir para bajar a la segunda postración y takbir para levantarse a la siguiente raka, todas esas es takbirat eh, en la narración de Abdullah ibn Omar demuestra que el profeta sallallahu alaihi levantaba las manos en cada uno de esos takbirs, pero era algo que hizo muy pocas veces. Entonces, si la persona quiere seguir la sunnah como es la sunnah, no lo hace cada vez, pero lo hace en vez en cuando. No, así como lo hizo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y Hay varias narraciones. Uno de los mejores libros que yo recomiendo, Juan, para aprender el salah es el Sifat al-Salah del Nabi la descripción de la oración del profeta sallallahu alaihi wasallam escrito por el imam el sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani Rahim nam Y puede que eh, en el futuro podemos estudiar ese libro beidne ta'ala. Nah. Y con eso ya, Juan, vamos a parar aquí y terminamos la clase de hoy. Le pedimos a Allah Subhanahu wa ta'ala que nos aumente en conocimiento, nos aumente en fe nos aumente en las buenas obras, nos aumente en, en, en la práctica de, del din de Allah subhanahu wa ta'ala y en obediencia a él subhanahu wa ta'ala, que nos perdone nuestros pecados, fallos y errores, que nos guíe al camino recto y nos mantenga firme sobre ese camino y nos haga morir con los creyentes con fe uh, en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ameen. Barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.